Un día más de vlogs. Es muy temprano, ni ha salido el sol y nos estamos levantando porque vamos a ir a la carrera del día del contador. Ay, qué sueño. Gracias, no lo voy a correr. Solo vamos de acompañantes. ¿Están listos, contadores e hija de las contadoras? De los contadores. Híjole, qué sueño del todavía nos dan esto. Creo que hace siglos que no salía en la oscuridad. Se me despierta en la oscuridad. Se me despierta así de la mañana todos los días. Pero no salía a estas horas. Venimos llegando tarde. Porque alguien, no sé qué se fue el Lau, estoy seguro. Fueron 3 minutos. ¿No? Se olvidó. No, tú saliste tarde. Yo no salí tarde. Todos estábamos afuera esperando. Pero está arreglando el equipo. Ahora sí, venimos llegando. Aquí están todos, pero es que no sabemos bien dónde es. Sabemos que es dentro del estadio, pero no sabemos por dónde entrar. Se ponía que era en el estacionamiento 3. Pero estacionamos en el. Mira, era en el estacionamiento 1. Pero estacionamos en el 3 porque no había entrada en el 1, como pueden darse cuenta ya. Esta cosa se me está rompiendo. La Facultad de Contaduría y Administración, muchísimas gracias. Ahí nos va a ayudar al disparo de salida y al contador, Ubaldo Díaz. Muchísimas gracias. Y escucho, 10, 9, 8, no los oigo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡vámonos! Esta carrera es tuya, gracias por estar aquí con nosotros. Octava edición, ¡vámonos! Se supone que no va a correr. Salimos a corriendo. Mira, ¿qué pasa? Venga, la guacha. Voy a morir. Apenas llevamos un kilómetro. El problema es que corro más rápido que ellos. Les tomo una foto, los espero y voy a correr. Caminando a la izquierda. Sí, peor decisión de mi vida. Seguramente va a ser no haber tomado ese camino. Y tomar el de los 5 kilómetros. Híjole, espero que den la vuelta y regresen por aquí, porque aquí los voy a esperar. No pienso correr más. Se aparecieron por aquí, pero fueron como 5 minutos. Venga, ¿cuántos kilómetros llevamos? 3. ¿3? No. Yo juré que ya con esa vuelta iba a faltar solo 1 kilómetro. Antes de entrenamiento militar. Después de esto ya pude ir al ejército. O sea, no sé cuántos kilos traigo aquí en la espalda. Traigo la laptop. Según yo no iba a correr, iba a trabajar en lo que ellos corrían. Y nada más la traigo cargando en la espalda. Y corriendo con ella. ¿Saben qué es lo peor de todo? Yo estoy seguro que la desviación de la caminata me ha borrado muchos kilómetros. Pero yo pensé que esa desviación te iba a mandar para otro lado. Y no íbamos a acabar en el mismo punto. Y estoy con ellos para grabar cuando lleguen. Aquí los puedo haber esperado. Aquí fue mi mala decisión. Estaría ahí sentadito esperándolos. Y lo mejor es que no estaría cansado. El último kilómetro. Los vi en la meta. Son los dios. No sé en qué momento pensé que fue una buena idea. Lo peor es que los caminos me echan porras. Como ven que traigo número. Que soy wannabe de prensa. Y me dice, venga, venga. Pero ya, estamos llegando. Estoy muriendo. Yo no voy a dar la vuelta olímpica. Nos veo del otro lado. Mares. 41 minutos transcurridos. Lo lograste. Ya llegaste. Bienvenida. Eso es. Felicidades. Lo lograron. Oh, Dios mío. Ya me playera. Me la voy a tener que poner. Y quitamos, corredor, por estar. Gracias por estar aquí con nosotros. En esta. Sí, que estamos orgullosos de que esté con nosotros. Muchas gracias. A Carlos Ubalde, nuestro vicepresidente de promoción y membresía, que es el dueño de este mío nuevamente, ya lleva 2 medallas en este año, así que muchas gracias. Tomás, espectacular el lugar, todo, muchas gracias por permitirnos estar acá. Yo soy socio del colegio, queremos decirles que ojalá podamos tener más de estos eventos, como hemos tenido eventos académicos, cercanía, vinculación y fortaleza. Y les convocamos porque estamos platicando que de ser posible pudiéramos celebrar una maravillosa carrera como la del día de hoy para celebrar los 70 años del Colegio de Contadores Públicos de México y los 90 años
de la Facultad de Contaduría y Administración de pertenecer a la Universidad Nacional. Estamos muy contentos, nuevamente les reitero a todo nuestro agradecimiento. Ojalá que se sigan sumando, es una fiesta en todos los sentidos. Muchas gracias, qué bueno que se pudo dar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya les íbamos a ayunar, hay una carta VIP para los integrantes del comité, supongo que patrocinadores y así. Les van a dar a desayunar adentro y toda la cosa, muy necesario. Vean nada más esta vista, no todos los días se desayuna en Seúl. Estuvo buenísimo, yo comí una crepa. Pero también había esto, que mi papá se atascó dos, porque corrió, porque yo lo swag. Estuvo delicioso, pero la vista es lo máximo. Andrita, puedo robarme lo que quieras. ¿Tú qué puedes robarme, corazón? Primero ya me lo robó, entonces ya no me lo puedo robar. Qué lástima. Estoy arrepintiendo de haber tendido mi cama, Delta Dianos. La tendiste medio mal, ¿eh? Sí, no la fajé, solo la... O sea, como que le aventé la colcha encima, pero me podría haber acostado ahorita llegando. ¿Te cuento algo? Tú tienes que salir por ahí. Y el coche está hasta el otro lado. No, yo la puedo llevar a mí. No manches, esto es un problema. Todas las salidas están cerradas. Y tengo que ir hasta las 6. El problema es que dejé las llaves del coche en la maleta y se las di a Andreita. Solo tengo que esperar a que llegue, nos dé la maleta y ya nos podamos ir. Ah, ¿está acá? Una disculpa, chicas. Qué problema, Delta Dianos. Y ahora no sé por dónde vamos a salir. Está cerrado todo, Delta Dianos. Creo que lo logramos. Nos dijeron que tenemos que abrir eso y cerrarlo. Esperamos funcione. ¿Qué era de este lado? Sí, se fue para el otro lado. Yo ya sé viniendo mañana por la camioneta. Sí, pues yo dije, ya se quedó aquí, porque eso nos dijeron. Dijeron, ya no la pueden sacar, se va a quedar ahí. Yo, ¿cómo? Si hay salida. Medio... Mira, que el señor va a cerrar, dice. Gracias. Medio loca la salida, pero sí. Gracias. Pues lo logramos. Hay una otra camioneta. Sí, no, yo dije, ya se quedó aquí, mañana. Sí, ya bailó. Pero es que pues como que lo cierran porque el evento ya había acabado. Cuando nos quedamos a desayunar, realmente nos íbamos a ver estacionar en otro estacionamiento, no en estos, pero bueno, logramos salir. ¡Ay! Hogar, dulce hogar. Y me acabo de dar cuenta de tenernos que apenas son las 11 de la mañana. Yo juraba que ya era como la 1 de la tarde, una cosa así. Son las 11 de la mañana. O sea, a esta hora estaríamos bajando a desayunar en un día normal, un domingo común y corriente. Un poco caótico el día. Demasiadas carreras, demasiado de qué, corre bien, sube, baja. Ahora corre la carrera, ahora cómo vamos a salir. Y así, olvidamos las llaves. Pero llegamos. Adiós, Vigaluy. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Es que va a barrer. Suerte, Andorrita, con esa barrida. Qué bueno que no fuiste a correr ni nada. Es que justo por eso no corrí. Por eso no fuiste. Porque uno tiene que aprender a escoger sus batallas. Y tú vas a escoger la del barrer. Perfecto. Yo voy a escoger la de ir a mi cama a dormir. A esto me refería con no tendí bien mi cama. Pero no lo hubiera tendido y me podría meter ahorita. Vamos a ver con cuánto peso extra corrimos la carrera del tiempo. Les juro que van a ser más de 20 kilos. No creo que sean 20 kilos. Yo creo que son como 10. Porque 25 pesa una maleta de viaje. Y esta cosa no pesa ni de chiste lo que pesaría una maleta de viaje. Así es que probemos lo del Tadiano. Yo de 10 mínimo, sí. Una, dos. ¿Qué pachuca? ¿Qué no cargo? Ahí está. 7. 7 kilos extras en mi espalda. ¿Más? La cámara en mi mano, y aparte traía chamarra de mi mamá, chamarra de mi papá, chamarra de Lau, y creo que ya era todo. El único que podía pensar mientras corría era en por qué no tenía esta maleta de un video que compartí en Facebook hace poquitito. Vean esto del Tadiano, es una belleza. Tiene como amortiguadores. ¿Ya vieron? Se queda en el mismo lugar. Entonces, al final, estás cargando el mismo peso, porque la maleta pesa, pero cuando corres normalmente o caminas, estás haciéndole así y cada paso la gravedad jala la maleta. Entonces te está jalando la espalda, jalando la espalda, jalando la espalda, jalando la espalda. Y esto lo que hace es que el peso siga ahí, pero nada más está como amortiguado. Habría sido de gran ayuda. Pero en este momento saben que es aún más necesario que esa maletita. Un baño de urgencia. ¡Oh! ¡Qué delicia! Yo sé que estamos bañados. La pregunta del día de hoy no es una pregunta, va a ser... Que vayan
a ver las fotos que tomé en el Instagram de mi papá. Y todos los que comenten felicidades, contador, se van a llevar saludos en el próximo video del Tallanos. Así es que córranle a saludar. Y hasta aquí va a llegar el video de hoy del Tallanos. De verdad estoy fundido, no estaba preparado psicológicamente para correr esta carrera. Y menos con todos los pormenores que ya les dije. Pero bueno, del Tallanos, muchas gracias por ver el video. Espero se hayan divertido con nuestra desgracia. Pero dejen de hoy los saludos rápidamente del video pasado, el cual fue el de... Caímos en la trampa de P.F. Chang's. ¡Paul Fleming! Israel Loera, exactamente, es el nombre del fundador. Bueno, el nombre de uno de los fundadores. Y Chang's, creo que no es Chang's, sino es Cheng's o una cosa. O sea, algo cambia y es el apellido del otro fundador. O sea, son los dos fundadores. Paul Fleming, muy bien. Muchas gracias, Israel, por comentar. Un gran saludo para ti. Y ahora sí, detallanos, hasta aquí va a llegar el video. Por cierto, el usuario de mi papá de Instagram es Ubaldo Díaz CPC. Fácil, así lo encuentran. Comenten en esas fotos de la carrera y se llevan su saludo. Nos vemos mañana, deltadianos. Recuerden que allá abajo están los blogs de 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 años de día como hoy. Les dejo las redes sociales en la descripción: Instagram, Twitter, Facebook y Snapchat. Y acá les voy a dejar el video siguiente y el video anterior. Nos vemos mañana, deltadianos. Hoy es domingo, lunes, martes. Hoy a las 6 de la tarde sale nuevo video de el canal de los viajes, el trailer de Cincinnati. Está de hecho en todos lados. Está en mi Instagram, está en mi Facebook y está en YouTube. En cualquiera lo pueden encontrar. En Instagram es la versión corta, en los otros dos la versión larga. Espero les guste, díganme qué opinan también ahí en los comentarios. Y ustedes y yo nos vamos a ver mañana en un día más de mi vida, un día más de vlogs. Soy Dad Enrique, descansen. Bye. Por aquí deben de estar mis padres. Vamos a ver, tiene que ser algo veloz de Tallanos porque aquí te andan corriendo en cada momento, no te dejan bajarte. Estoy empezando a dudar si estoy en el lugar correcto. Ahora la 1, según eso me hicieron terminal, ¿eh? En realidad voy caminando. En el paso de todos es trotar. Mi zancada es tan grande que puedo caminar.